Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercero de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía. El único programa donde la cultura y el entretenimiento se mezclan para reforzar lo aprendido en clase, pero de una manera súper divertida. Solo aquí, por USMPTV, aprende con todo. En el programa anterior, hablamos sobre la actual división del continente americano. Y hoy también hablaremos de este tema, pero nos enfocaremos más en su población y desarrollo. Tienes que saber que cada continente posee rasgos propios que los caracterizan y los diferencian de los demás. Por ejemplo, América es el tercer continente más poblado, después de Asia y África, y 3/4 de su población viven en la ciudad. ¿Quieres saber más? Entonces no te despejes de tu pantalla porque tenemos un programón preparado para ti. América es un continente que tiene lo suyo. Claro, la gastronomía está para chuparse los dedos. Los bailes típicos marcan el swing en muchas partes del mundo. Hay paisajes magníficos que no encontrarás en otros planetas. Y la música se escucha hasta en la Conchinchina. Por si tienes memoria de pollo o sufres de amnesia, te recordaré que América está separada en 2 grandes regiones. Yo no sé, se divide en América Latina y en América Anglosajona. Muy bien, Helga. Excelente. Y hoy nos centraremos en hablar sobre la población y el desarrollo de ambas regiones. Para eso, debes tener muy en cuenta que somos un continente pluricultural y multiétnico. ¿Crees que te hablé en ruso? Para nada. Simplemente, esto quiere decir que cada sector del continente tiene sus características propias. Señor editor, primero llévenos a América Latina y el Caribe. Comencemos hablando de sus características demográficas. ¿Sabes qué quiere decir esto? Te hablaremos de tasas. Pero no las de tomar té, sino de medición en lo que respecta a fertilidad y mortalidad, aumento natural y movimientos migratorios. En América Latina se calcula que viven 568 millones de personas. Es la región con más cantidad de gente. Además, el índice de mortalidad ha disminuido. O sea, la gente ahora vive más años. ¿Somos casi inmortales? No, pero aquí la gente vive más o menos entre los 60 y 80 años. Lo suficiente para haber gozado muy bien tu vida. Helga, ve a estudiar. Pero también de haber estudiado mucho y haberte convertido en todo un profesional. Todo gracias a que las condiciones de vida han mejorado mucho. Oh, esto no quita que haya desigualdad social en esta región del continente. Pero mejor, ahora déjame contarte que entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la gente de Asia y Europa agarró sus maletas y dijeron, ¡nos vamos a América! En serio, todos le habían echado el ojo a nuestras tierras, lo que hizo que la población crezca. Pero esto fue solo un tiempo, porque a partir de 1970 ocurrió lo contrario. La gente empezó a emigrar hacia países más desarrollados como Estados Unidos. En América Latina y el Caribe, también llegó a existir una alta tasa de fecundidad hasta 1960. Pero a partir de entonces, las cosas cambiaron y la tasa disminuyó. Tanto que en la actualidad, el crecimiento de la población es lento. El proceso de migración que se ha dado por parte de la población de este continente estuvo principalmente basado en factores sociales, económicos, políticos y culturales. La migración en esta región también se dio dentro de los países. La gente pasó de trabajar en el campo a la ciudad. Eso de muevan las industrias sí que fue cierto. Todo era fábricas, fábricas y más fábricas. Así que esto se convirtió en el motivo principal para el proceso de urbanización. Helga, ¿has escuchado sobre los flujos migratorios en América Latina? Antes que nada, debes saber qué es emigrar. Según el diccionario, significa dejar un lugar de origen para establecerse en otro país o región de manera temporal o definida. Espero que te haya quedado muy claro para que entiendas por qué en la tele, los periódicos o la web siempre se dirá que mucha gente de nuestra región emigra tanto hacia otros países de Latinoamérica como a países del hemisferio norte. Alucina que cerca de 30 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de sus lugares de origen. Tanto así que la inmigración en los países caribeños es la más alta del mundo. El 20% de su gente vive en el extranjero, mientras que en México, Nicaragua y Uruguay el porcentaje de migración está entre 8 y 15%. ¿Pero cuál crees que es el lugar favorito de los emigrantes de esta región? ¿Crees que tienen en mente ir hasta los países árabes en busca de oro y de pasada a visitar las tumbas de los faraones o las pirámides de Egipto? No, muy lejos, ¡qué flojera! El que se lleva el primer puesto como lugar favorito para los emigrantes latinos es Estados Unidos. Pero también hay un segundo lugar que se lo lleva España. ¡Olé!
Entonces, ahora sabes que hablar de crecimiento industrial es hablar de ingresos económicos y hablar de esos ingresos económicos también quiere decir hablar de desarrollo. Ahora ya sabes qué responder a tu profe cuando te pregunte sobre las características geográficas de Latinoamérica. Sabes que la industrialización ha hecho que se dé un proceso de urbanización y este a su vez ha dado como resultado la migración. Para entender los aspectos demográficos y sociales de América, es importante recordar lo que fue la historia de este continente, ya que acontecimientos sucedidos en el descubrimiento de América, las colonias, los virreinatos, la independencia, han influido mucho en el desarrollo de los países. Presta mucha atención a lo siguiente, porque a continuación hablaremos sobre los recursos económicos y su desarrollo de América Latina y América Anglosajona. Hablemos de los recursos y actividades económicas de Latinoamérica. En esta región, la mayoría de países tienen una economía dependiente. Veamos la definición de este término. La economía dependiente es la subordinación de ciertos países con otros estados o empresas que les dan capital para realizar sus actividades productivas. Bueno, en esta región, la economía está basada principalmente en la exportación de cultivos, maderas preciosas, minerales y energía. Pero hay tres rasgos que definen bien la economía de estos países. ¡Veamos! La agricultura es la principal actividad de la población. Esta actividad se realiza sobre todo en América Central y en países andinos. Productos como la caña de azúcar, el café y el cacao están destinados a la exportación. La minería es una actividad tradicional. Esto es gracias a la producción de petróleo, gas natural, carbón, entre otros. La industria está escasamente desarrollada. Así es. De esto solo se salvan Argentina, Brasil, Chile y México. Casi todos los países de Latinoamérica todavía están en vías de desarrollo. ¿Sabes por qué? Te daré unas cuantas razones. Razón 1. La dependencia económica del exterior. Así es. Muchos países le piden préstamos monetarios a otros para desarrollar su industria y luego se endeudan. Razón 2. Los contrastes espaciales y sociales. Lamentablemente, la desigualdad entre regiones es distinta. Puede haber una región que tenga sus comodidades y otras que no. Razón 3. La inestabilidad política. Esto es pan de cada día. Ya sabes, los conflictos armados internos, la deshonestidad, el crimen estabilizado y demás. Pero ya hablamos mucho de América Latina. Así que vamos a retirarnos para hablar de lleno sobre la población y desarrollo de América Anglosajona. Recordemos que cuando hablamos de América Anglosajona, hablamos específicamente de Estados Unidos y Canadá. Profe, ¿qué información puede darnos? Cuando hablamos de América Anglosajona, nos referimos a Estados Unidos y Canadá. Estos países que comparten historia al haber sido antiguas colonias británicas. Aquí el idioma principal es el inglés. Y ambos países también forman parte del grupo de países desarrollados e industrializados, a diferencia de los latinoamericanos, que presentan economías dependientes. Hablemos de las características demográficas de América Anglosajona. Resulta que en esta región viven cerca de 351 millones de personas. Hello, I am gringo. No, sorry, I am American. Y sí, casi todos hablan inglés. Pero el idioma no es lo único que comparten Estados Unidos y Canadá. Resulta que ambos países también están dentro de la lista de las naciones más industrializadas del mundo, además de tener tasas de natalidad y mortalidad infantil bajas y albergar a la mayor cantidad de migrantes del mundo. Casi 44 millones de personas, imagínate. La industrialización hizo que gente se acostumbre a vivir en centros urbanos. Para los estadounidenses, por ejemplo, ir a Disney es como para ti ir al parque a jugar. Ok, no sabemos si tanto así, pero sí es cierto que en este país todo es centros comerciales, bancos, restaurantes, más centros comerciales, lugares para divertirse, escuelas y mucho, pero mucho más. Con respecto a Canadá, también sobresalen ciudades recontramodernas como Toronto y Montreal. Y en lo que es Estados Unidos, están lugares como Los Ángeles y Nueva York. Pero no creas que un mago hizo que un día aparezca de la nada tremendos edificios. Porque en realidad esto se dio gracias a sus recursos naturales y su actividad económica. Veamos otras características de la economía. Un sector primario cada vez menos importante. En América Anglosajona son pocos los que se dedican a lo que es agricultura, ganadería, pesca y minería, por ejemplo. Pero de todas formas, hay zonas donde se mantiene la extracción de minerales en el Golfo de México o la pesca en Canadá.
Pero ahora veamos el segundo punto. Una industria moderna, competitiva y diversificada. Tanto Estados Unidos como Canadá no tienen mucho que envidiarle a otras industrias, como las de China o Alemania, porque están con la tecnología de punta. Por último, un sector de servicios muy desarrollados. En ese sector está incluido el comercio, las finanzas y el turismo. Obvio, ellos comercializan todo, y lugares como Las Vegas en Estados Unidos y Calgary en Canadá son lugares sumamente visitados. Actualmente, Estados Unidos sigue siendo una gigantesca potencia mundial. Todo gracias a su enorme producción y posesión de recursos naturales como el carbón, gas natural y petróleo. Y por otro lado, se cree que en el año 2050, Canadá crecerá económicamente y que llegará a tener más estabilidad que Estados Unidos en gran parte gracias a sus recursos petroleros. Ya hablamos de la población y desarrollo en América, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cuál es el segundo continente más poblado del mundo? ¿Continente europeo? ¿Continente americano? ¿O continente asiático? ¡Muy bien! Este es el segundo continente más poblado en la Tierra, pero su distribución de la población es irregular. ¿Qué país es el principal destino de la mayoría de migrantes de América Latina y el Caribe? ¿Brasil, México o Estados Unidos? ¡Perfecto! Actualmente, los latinos que viven en Estados Unidos son una minoría numerosa, es decir, del 15% de la población estadounidense. ¿Cuáles son los dos países americanos que están considerados como los más industrializados en el mundo? ¿Canadá y Estados Unidos? ¿Brasil y Chile? ¿O México y Estados Unidos? ¡Excelente! Estos dos países cuentan con un gran desarrollo industrial y económico, mientras que la mayoría de países latinos tienen una economía dependiente. Hoy aprendimos que América está separada en dos grandes regiones, América Latina y América Anglosajona. En América Latina se calcula que viven 568 millones de personas. Además, el índice de mortalidad ha disminuido gracias a que las condiciones de vida han mejorado mucho. Entre el siglo XIX y la primera mitad del XX, la gente de Asia y Europa vino a América y la población aumentó. Pero a partir de 1970 ocurrió lo contrario y se dio la migración. La industrialización fue el motivo principal para el proceso de urbanización. Cerca de 30 millones de latinoamericanos y caribeños han emigrado a otros países, siendo el destino principal Estados Unidos. En Latinoamérica, la mayoría de países tienen una economía dependiente y se encuentran en vías de desarrollo. Cuando hablamos de América anglosajona, hablamos específicamente de Estados Unidos y Canadá. En esa región viven cerca de 351 millones de personas. Ambos países están dentro de la lista de las naciones más industrializadas del mundo y albergan a la mayor cantidad de migrantes del mundo, casi 44 millones de personas. La industrialización hizo que gente se acostumbre a vivir en centros urbanos recontramodernos como Toronto y Montreal. Y en lo que es Estados Unidos, están lugares como Los Ángeles y Nueva York. El enorme crecimiento de esta región se ha dado gracias a sus recursos naturales y su actividad económica. Hoy hemos podido aprender que cada lugar tiene su propia sociedad y cultura característica que los hace diferentes. La idiosincrasia y la particularidad de cada país es lo que los hace valiosos. Por eso, nosotros debemos buscar que se nos reconozca como un país que está creciendo cada vez más en todos los aspectos positivos. Recuerda que nosotros también podemos lograr grandes cosas para convertirnos en líderes. El futuro de nuestro país está en nuestras manos. ¿Sabías qué? Nueva York es considerada como la ciudad capital del mundo, también conocida como la Gran Manzana y la ciudad de los rascacielos. No solo es una de las más pobladas, sino también una de las ciudades con mayor capital financiero, comercial y cultural en el mundo. Wall Street, museos como el Metropolitan y el arte moderno, la Estatua de la Libertad y muchas, pero muchas cosas más
forman parte de esta magnífica ciudad. You know? Ahora ya lo sabes. Hoy hemos hablado sobre la población y el desarrollo de América, sus debilidades y fortalezas de este continente. Ahora sabes que hay desigualdades y franjas sociales que debemos acortar. ¿Quieres saber más sobre el tema? Entonces te recomiendo el libro El desarrollo de la nueva sociedad en América Latina. Te servirá muchísimo. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa, pero no te puedes perder el siguiente episodio porque estará buenísimo. No te olvides de dar like a nuestra página de Facebook y compartirla con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el relieve, las regiones y los países de Europa. ¡No te lo pierdas!